El día domingo, desperté muy tarde. Había pasado una pésima noche pensando en Federico. A los 18 años era lo único en lo que pensaba. Claro, y en mis libros, porque eso de estar todo el día en internet, no es para mí. Federico era mi vecino. Vivía en la casa del frente, y desde mi habitación, podía ver la suya. La noche anterior, Federico se había ido de fiesta. Llegó alrededor de las 4 de la mañana. Por supuesto, estuve despierta hasta que llegó. Gracias a las redes sociales, que por cierto, entro solo por saber de él. Y a que él era un chico muy popular en la universidad. Así, podía saber todos sus movimientos. Primero, escala en casa de Jean. Federico y Jean estaban de frente mirándose y sacando sus lenguas. Hubiera puesto el emoji de vómito, pero no podía ser tan evidente. Luego unos shots en el bar de moda. Foto de Federico con sus amigos trogloditas, babeando por dos rubias en diminutos shorts. Seguido por karaoke en una fiesta privada. Live de Federico cantando un rap horrendo, con las mismas 5 palabras durante toda la canción. No era que estuviera obsesionada con él. El hecho de conocer algunos detalles de su vida, no quiere decir que estuviera día y noche pensando en él. Obviamente mi vecino era muy guapo. Medía 1,80 m, ojos verdes, cabello castaño, piel morena, un cuerpo para morirse, y unos hoyuelos, que hacían que su cara resplandeciera cada vez que sonreía. A mi favor, debo decir. Así que aquel domingo, deambulé por la casa medio zombie, pensando en iniciar una nueva serie en alguna plataforma digital. Quería descansar un poco de mis libros. Estaba indecisa entre Élite o Riverdale. Finalmente me decidí por la primera. Estaba tan entretenida, que no me di cuenta cuando Federico salió de su casa. Lo noté en un pequeño break que hice para ir al baño. Vi que su carro ya no estaba al frente de su casa. Eran las 10 p.m. Pero, ¿a dónde podía ir este hombre a esta hora? Si mañana tiene clase temprano. Insisto, no estoy obsesionada con él. Inmediatamente, entré a las redes sociales y en ninguna había pista sobre su paradero. Pero, ¿y a dónde estaba? Terminando la primera temporada de Élite, me quedé dormida. El ruido de unos neumáticos que frenaban en seco me despertaron abruptamente. Al mirar por la ventana, vi que era Federico que llegaba a toda prisa. Se bajó del auto y entró a su casa sin cerrar la puerta del auto. Pasaron 20 segundos, salió con un paquete y se subió de nuevo al auto. Arrancó como alma que lleva el diablo. Me quedé muy pensativa, de nuevo, esa noche no iba a dormir bien. Al día siguiente, me levantó la alarma del celular a las 7 a.m. Yo tenía la misma clase que Federico. Miré por la ventana y su carro aún estaba afuera. Puse carita feliz. A las 8 a.m. ya estaba sentada en clase. Pero... cuando entré al baño, escuché que dos de sus amigas decían: parece que Fede se quedó dormido, como que tuvo una noche ajetreada. Se rieron estruendosamente. ¿Por qué las risitas estúpidas? Nadie se burla de mi Fede, pensé mientras ellas salían del baño. ¿A qué se habrán referido? Aquella tarde en la biblioteca, no podía concentrarme, así que decidí irme a casa. Al llegar, entré a mi cuarto y me dispuse a practicar mi deporte favorito, espiar a Federico. Estaba acostado en su cama viendo el celular. Con él, había un hombre que no había visto antes, no era uno de sus amigos de la universidad. Sin embargo, parecían muy cercanos. Y el tipejo aquel, en un momento empezó a grabar con el celular a Federico. Esto me está dando mala espina. En mi estado del carelibro puse desconcertada.
Los siguientes días fueron todos iguales. Salida en la noche, paquete que va y viene. Grabación con el celular y su amigo. Poca asistencia a la universidad. Me temí lo peor, ¿será que Federico ahora es homosexual? ¿Pangénero, género fluido o alguna de esas nuevas tendencias? Porque esta semana, no lo he visto con mujer alguna. ¿Qué serán esos paquetes? ¿Será que ahora es dealer? ¿Será que en las noches se vuelve drag queen? Atravesé la calle como una leona. Abrí la puerta de la casa de Federico de una patada. Lo agarré de los hombros y lo zarandeé gritándole. Explícame, Federico, ¿qué es lo que estás haciendo? No logro descifrarte esta semana. Es lo que hubiera querido hacer, pero mi grandilocuente personalidad no me daba para tanto. Para el día sexto de este comportamiento, las redes sociales casi inertes de Federico revivieron. Y entonces fue cuando me di cuenta que no era traficante, ni drag queen, era mucho peor. Se había convertido en youtuber. Muchas gracias por escuchar los audio relatos elaborados por el blog de Mildred.